Muy buenos días. Invitamos a todos nuestros graduandos, a sus familias, a tomar asiento, a ocupar sus respectivos lugares para poder dar inicio a la ceremonia de graduación. Señoras y señores, muy buenos días. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a la ceremonia de graduación del Politécnico Gran Colombiano. Para el éxito de la ceremonia, rogamos el favor de poner en silencio sus teléfonos celulares. Le recordamos a nuestros familiares, a las personas que gentilmente nos acompañan en esta ceremonia, permanecer en sus sillas hasta el final de la ceremonia. No podemos pasar adelante a tomar fotografías al momento de que sus familiares reciban sus títulos. Asimismo, hay que tener en cuenta el correcto uso del tapabocas y los protocolos de seguridad que Colsubsidio nos exige para el desarrollo de la ceremonia. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Vamos a invitar a los miembros de la mesa principal y empezamos por nuestro rector, el doctor Juan Fernando Montañez Marciales. Nos acompaña el señor vicerrector de estudiantes, ingeniero Wilson Mantilla. Tenemos a nuestra directora de la Escuela de Derecho, la doctora Nayibe Paola Jiménez. Y con ellos, en la mesa principal, el señor Jaime Alberto Sarmiento, nuestro secretario general. Bienvenidos. Los invitamos a que compartan este momento tan especial, su día de graduación, a través de nuestras redes sociales. Podemos hacerlo a través del hashtag numeral Somos Diferentes, Somos Poli y el numeral Grados Poli 2022. A continuación, me permito leer el orden del día. Primero, apertura de la sesión. Segundo, himno nacional. Tercero, palabras a cargo del señor rector. Cuarto, mención honorífica. Quinto, entrega de diplomas. Sexto, toma de juramento. Séptimo, lectura del acta de grado. Octavo, himno del Politécnico. Noveno, cierre de la sesión. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Oh,
pueden sentar. Tercero, palabras a cargo de nuestro rector, el doctor Juan Fernando Montañez Marciales. Juan Carlos, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Para nosotros es un verdadero placer estar con ustedes hoy, celebrando un logro más en la vida de ustedes y en nuestro concurso como institución de educación superior, aportando en la educación de cada día más colombianos. Es un motivo de celebración que nos hace sentir profundamente orgullosos de nuestra labor y que hoy podemos celebrar de manera presencial. Afortunadamente, la vida nos da esta oportunidad. Celebremos la vida y celebrémosla de esta manera, entendiendo que hoy no es el último día, hay que seguir construyendo y hay que seguirnos construyendo como personas. Y en ese sentido, tengo para ustedes unas palabras que me salen del corazón y que son el sentimiento profundo, no solamente mío, sino de gran parte de las personas que me acompañan en esta organización. Hay muchas razones para afirmar, sin lugar a equivocarnos, que hoy es uno de esos días o de los días más importantes para quienes compartimos este recinto. Confirmamos una vez más esta convicción que nos alienta desde siempre. La educación es el camino para hacernos mejores seres humanos, para afrontar con entusiasmo y sin vacilaciones las posibilidades de cambiar nuestra existencia, de mejorar significativamente nuestras vidas llenándolas de sentido, desarrollando nuestros talentos y fortaleciendo esa inagotable capacidad de hacer posibles los sueños. Así como suena, sencilla y contundente, esta declaración está marcando la vida de quienes hoy compartimos la satisfacción del deber cumplido, mucho más en momentos en los que la vida nos ha desafiado y de qué forma. Ha puesto a prueba todas las certezas con las que habitábamos el mundo. Alteró cada una de nuestras dimensiones como personas. Nos mostró la fragilidad de la existencia, pero también las fortalezas con las que contamos para afrontar la incertidumbre, para salir adelante y retomar el aliento cuando creímos que íbamos a bajar los brazos. Y aquí, entonces, es donde la educación y ese ejercicio permanente de aprender cobra todo el sentido que queremos celebrar. Encontrarnos hoy con cada uno de ustedes, padres, madres, hermanos, amigos, en este momento trascendental de la vida de muchas familias colombianas, alegra el espíritu y da sentido a lo que hacemos. Porque más que una ceremonia de graduación, es una celebración de la esperanza de un futuro posible, porque construirnos como mejores seres humanos o como mejores personas, tal vez es el acto más revolucionario que podemos y debemos celebrar. De eso se trata este encuentro, de valorar más que nunca las oportunidades y el privilegio de aprender, y nos mueve en lo más profundo de nuestra razón de ser la intención de que eso que hoy sigue siendo un privilegio sea de verdad un derecho pleno para todos quienes habitamos este país mágico y contradictorio. Este lugar de contrastes, pero lleno de vida, de alternativas para construir un presente esperanzador y un futuro posible. Trabajaremos todos los días de nuestras vidas, desde nuestra profunda vocación, para lograrlo, porque avanzamos sin vacilación para abrir caminos, para hacer real un mundo menos desigual, más incluyente y más humano. Para nosotros en el Poli, esto es lo verdaderamente trascendental: hacer todo lo necesario para hacer la universidad de las oportunidades. Es sin duda la manera de afrontar con pertinencia los desafíos de un mundo que sabemos incierto, complejo, pero lleno de posibilidades. La educación es lo que hoy nos hermana y es la impronta del Poli, esa experiencia que ustedes se llevan para sus proyectos de vida. Es la forma de dar valor a lo que hacemos en todos los escenarios que habitamos. Educarnos nos hace libres, nos ayuda a convivir desde el respeto al otro, desde la diferencia, nos abre las puertas de la creatividad,
nos ayuda a pensar el mundo, a comprenderlo y a actuar éticamente para transformarlo, siempre desde un horizonte de posibilidades, de soluciones a los grandes desafíos que este mundo complejo nos reclama. Es claro que asistimos a unas realidades cada vez más complejas. Esos referentes sociales, económicos, políticos y hasta espirituales a los que estábamos acostumbrados o nos aferrábamos, parece que se desdibujan, se agotan y ya no explican el mundo que habitamos. Las grandes verdades ya no nos ayudan a comprender lo que somos. Las ideologías se confunden con los extremismos y con la banalidad de las redes sociales. El debate público se debilita y los viejos principios de rectores de nuestra sociedad se cuestionan, pierden fuerza y validez. Impera el facilismo y la adhesión a cualquier idea sin la reflexión y el análisis necesario. Parece que la única certeza que nos queda es la incertidumbre, un panorama poco alentador, dirían algunos, casi un caos, promulgarán otros. Sin embargo, para nosotros en el Poli es sin duda un lugar para la esperanza y una oportunidad para actuar con más entusiasmo y legitimidad que nunca. Asumimos sin temor alguno y sin vacilaciones los retos que reclama un mundo posible y digno. Mi llamado hoy para cada uno de ustedes es perentorio, necesario. Cuando haya crisis, cuando la vida los rete, desplieguen todo su potencial, desafíen al inconformismo, a la cultura de la derrota, impongan con tesón y con valentía la esperanza. Solo así lograrán ser verdaderamente transformadores, agentes de cambio y promotores de una vida con sentido humano. Y mi más profundo mensaje y mi convicción para cada uno de ustedes: entreguen a la sociedad sus aprendizajes y sus potenciales creativos con generosidad y sin temores. Asuman con integridad su rol de agentes de cambio en cada uno de los lugares que habiten. No bajen los brazos ante las adversidades. Que el esfuerzo y el sentido de las cosas bien hechas los anime a levantarse ante acontecimientos desfavorables. Esa deberá ser su impronta, su mejor legado. Esta Colombia de todos los está reclamando más que nunca para que ocupen un lugar privilegiado en su historia. Tienen en sus manos la oportunidad y a la vez la gran responsabilidad de responder con altura y acierto a los desafíos que se hacen ya inaplazables. Es el momento de recuperar la confianza en unas instituciones maltrechas por la corrupción. Es hora de apostar. Es hora de construir, es hora de seguir trabajando, no nos podemos acostumbrar. Para reducir la brecha de la inequidad que genera la exclusión y la violencia, esta es la forma de hacerlo. Es la oportunidad para seguir creyendo que un país en paz es posible, que en las organizaciones sociales y en los entornos empresariales, en los pequeños y grandes proyectos productivos, en las escuelas, en los barrios, en cada lugar público y privado de sus vidas, quede impregnada esa huella indeleble que hoy nos congrega, una huella Poli que nos hermana, que nos convoca y nos llena de orgullo, porque ustedes son nuestro orgullo. El Poli es Colombia, aquí vibramos con cada una de las particularidades de nuestra gente. Nos enorgullece estar presentes en todo el país y ser testigos partícipes de estos proyectos de vida que hoy avanzan un paso más en este cambio de crecimiento y de aprendizaje que nunca termina. Gracias a todas las familias y a cada uno de ustedes, graduados del Politécnico Gran Colombiano, por su confianza en nuestro Poli, por su dedicación y por el trabajo bien hecho. Gracias también, en nombre de todo el equipo humano del Politécnico Gran Colombiano, por hacer posible que quienes tenemos a la educación como nuestra profesión, nuestra convicción más profunda y nuestro proyecto de vida, podamos hacerlo realidad junto a ustedes todos los días. Mis más sinceras felicitaciones a ustedes por un logro más. Muchísimas gracias.
Gracias a nuestro señor rector. Cuarto, mención honorífica. Resolución rectoral número 083-22, Politécnico Gran Colombiano, institución universitaria, por la cual se otorga mención honorífica meritoria al trabajo de grado denominado Dirección Escénica Online hacia la virtualización del oficio. El rector del Politécnico Gran Colombiano, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las contenidas en los estatutos institucionales y considerando, primero, que en el reglamento académico y disciplinario de la institución, artículo 83 y 84, se establecen los requisitos para el otorgamiento de mención honorífica meritoria o mención honorífica laureada para aquellos estudiantes que hayan sobresalido en su actividad académica o investigativa. Segundo, que la estudiante del programa de Artes de la Escena, modalidad presencial, Gina Paola Castañeda Amado, identificada con la cédula de ciudadanía número, el cual aparece en el acta, elaboró el trabajo de grado denominado Dirección Escénica Online hacia la virtualización del oficio dirigida por el profesor Leonardo Caicedo. Tercero, que de conformidad con el procedimiento interno establecido, tanto los evaluadores designados como el comité de facultad recomendaron unánimemente otorgar la mención honorífica meritoria a este trabajo de grado. Cuarto, que el rector y el decano de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad estudiaron las recomendaciones y, por lo tanto, la institución resuelve. Artículo primero. Otorgar mención honorífica meritoria al trabajo de grado cuyo título es Dirección Escénica Online hacia la virtualización del oficio, elaborado por la estudiante Gina Paola Castañeda Amado del Programa de Artes de la Escena, modalidad presencial. Dado en Bogotá, Distrito Capital, a los 4 días del mes de abril del año 2022. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Firman esta acta el señor rector Juan Fernando Montañez Marciales y el señor decano de la facultad, Carlos Augusto García López. Recibe este honor la tía de nuestra estudiante, la señora María Elena Amado Camacho. Quinto, entrega de diplomas y actas de grado.
Politécnico Gran Colombiano, institución universitaria, en atención a que Yuli Carolina Abaunza Castro ha cursado todos los estudios y cumplido los requisitos establecidos por la institución y las disposiciones legales para optar por el título de Maestra en Artes de la Escena y le expide el presente diploma que acredita en su idoneidad, en testimonio de lo cual se firma este diploma. Firman los diplomas el señor rector y el señor decano, así como el señor secretario general. Hace entrega de los diplomas la doctora Nayibe Paola Jiménez, directora de la Escuela de Derecho, en compañía de la señora directora de la Oficina de Graduados y Proyección Empresarial, Cristina Forero. Artes de la Escena. Yuli Carolina Abaunza Castro. Recibe el diploma su señora madre, Inés Castro Ariza. Gina Paola Castañeda Amado. Recibe el título, su señora tía. Raiza Tatiana Cubillos Rocha. Lina Marcela Lazo Montero. Laura Sofía Méndez González. Paula Andrea Perico Vega. Nicolás Pineda Fajardo. Julián David Plaza Rojas. Recibe el diploma su padre Javier Plazas. Johnny Alexander Ramos Duque. Angélica Lisset Reyes Torres. Ciencia Política. Daniela Caicedo Bedoya. Óscar Armando Ortiz. Darío Alonso Sierra García. Comunicación Social. Andrea Alvarado Cárdenas. Alejandro Amaya Santana.
Cristian Camilo Bello Alvarado. Jason Andrés Beltrán Parra. Michelle Alexa Bernal Barrera. Ingrid Yolani Borges Barragán. Marcela Caicedo Roncancio. Jenny Alexandra Clavijo Cordero. Diego Andrés Contreras Castiblanco. Herbert Yesid Díaz Reyes. Carol Melisa García Serna. Carlos Andrés Gutiérrez Tiño. Sandra Liliana López Fernández. Luisa Fernanda Moreno Carrión. Roberto Osuna Isaza. Daniel Camilo Pedrosa Torres. Levis Sacoj Pinzón Rodríguez. Carol Yurani Plaza Ríos. Jaime Armando Reyes Acero. Juan Felipe Rincón Carreño. Daniela Salinas Cubillos. Lina Paola Torres Barrera. Comunicación Social Periodismo. Lina Marcela Africano Hernández. Juliana Valentina Arenales Garavito.
María Salomé Arzuaga García. María Paula Beltrán Trujillo. Angie Maritza Cardona Orozco. Juliet Paola Casas Trujillo. Laura Natalia Castellano Sánchez. Erika Tatiana Castro Vaquero. Miguel Ángel Cruz Amaya. Laura Sofía Escobar Melo. Hernán Andrés García Silva. Alexandra García Trujillo. Karen Juliet González Moreno. Kevin Samir Gutiérrez Pinzón. Juan Felipe Hernández Cala. Estefanía Hernández Giraldo. Gabriela Lisset Isaza Guerra. Yeri Caterine López Urrutia. Diego Andrés Lozano Álvarez. Vanessa Alexandra Lozano Gutiérrez. Daniela Manrique Puentes. Natalia Moreno Gil. Juan Camilo Muñoz Tautiva. David Santiago Pacheco Fonseca. Laura María Poveda Molina. Jesús Mauricio Ramírez Osorio. Juan Nicolás Rodríguez Benavides. Jonathan Alberto Rojas Quintero. Nelson David Romero Navaja. David Antonio Ruiz Basurto.
Janey Paola Sánchez Sánchez. Karen Juliet Sarmiento Cárdenas. Nicolás Tobito Ramírez. Nicolás Balbuena Castañeda. María Fernanda Vanegas Vargas. María Alejandra Vargas Mateus. Paola Andrea Vega Aguillón. Valentina Zapata Pérez. Diana Marcela Zapata Polo. Derecho. Camila Alejandra Vaquero Sánchez. Richard Alejandro Bolaguey Correa. Lilibet Calderón Rojas. Luis Hernando Galvis Mejía. Jefferson Andrei Gómez Forero. Alberto Lozada Palencia. Luz Miriam Montaño. Leider Montoya Castillo. Weimar Alexander Montoya Moreno. Jorge Luis Ochoa González. Jennifer Michelle Penagos Orjuela. Mariana Pinto Barriga. Mónica Rodríguez Bernal. Flavio Augusto Rodríguez Gutiérrez. Óscar Orlando Rodríguez Higuera. Felipe Rojas Calderón.
Edison Tapia Huertas. Mercadeo y Publicidad. Cristian Ángelo Sebastián Abril Caicedo. Julián Santiago Aldana Roa. Beatriz Elena Álvarez Cardoso. María Fernanda Amézquita Romero. Juliana Valentina Arenales Garavito. Juliana Arévalo Morales. David Joseph Ayala Londoño. María Alejandra Bejarano Delgado. Camilo Andrés Beltrán Ardila. Carmen Juliana Blanco Uribe. Lizeth Mariana Campos Ahumada. Óscar Eduardo Castrillón Chávez. Jessica Dayana Celis Romero. María Fernanda Cerón Albarracín. Nicolás Chaparro Serna. María Jimena Clavijo Guzmán. Juliana Correa Parra. Nicolás Yesid Cruz Fuentes. Sergio Daniel Cuchiguey Eslava. Andrés Felipe Díaz Santa María. Wilmar Enrique Duitama Chávez. María Daniela Espinel Parra. Víctor Manuel Espinosa Angulo. Joan Sebastián Florido López. Luisa Fernanda Gaitán Díaz.
Sandra Patricia Galeano Lazo. Camilo Andrés García Becerra. Paula Andrea Garnica Rosso. Joana Andrea Gómez Gómez. Astrid Tatiana Gómez Ramírez. Natalia Gómez Rojas. Diana Rocío Gómez Triana. Valentina González Cifuentes. Elina María González Olave. Laura Daniela González Ramírez. Laura María Goyeneche Parra. Valentina Abaud Ejeile Berrío. María Paula Hermán Moyano. Luis Manuel Hernández Ortega. Valentina Herrera Matiz. Camila Andrea Laverde Pico. Samantha Leal Avendaño. Mariana Sofía León Aldana. José Alberto León Moreno. Margarita Rosa León Prieto. Lizeth Daniela León Romero. Cristian David León Vanegas. Laura Daniela Londoño Leal. María Fernanda López Cabezas. Diego Alejandro López Olaya. Viviana Luna Rodríguez. Valentina Malaver Ortegón. Camilo Andrés Márquez Oliveros. Daniela Martínez Figueroa.
Angie Juliana Mejía Bernal. Diana Lorena Melo Muñoz. Sandra Milena Merchán Merchán. Eduardo Merchán Puentes. Zaira Daniela Miranda Gómez. Catalina Monroy Sánchez. Juliet Alexandra Montaña Gómez. Paula Andrea Mora Mendoza. Carlos David Morales Rojas. Julián David Moreno Hernández. Juan Sebastián Moreno Sierra. Jamie Andrea Nieto Moreno. Sofía Novoa Pardo. Pilar Ochoa Ramos. Franci Yalile Olmos Amorocho. Juan José Ordóñez Narváez. Valeria Ortiz Chipetecua. Artur Alejandro Osma Caro. Diana Valentina Osorio Montaño. Ana María Osorio Pardo. Wilson Camilo Parada Acevedo. Yuri Andrea Patiño Buitrago. Nicolás Patiño Gamba. Daniela Carolina Penagos Castro. Claudia Marcela Peña Suárez. Laura Valentina Pérez Hernández. Alexandra Margarita Pérez Vargas. Joan Sebastián Pinzón Mendieta. Juan Manuel Pinzón Restrepo.
Natalia Quintero Abella. Juan Pablo Quintero Reyes. María Catalina Ramírez Guarín. Vanessa Ramírez Jaramillo. María José Ramírez Villafuerte. María José Restrepo. Hildebrando Rivera Torres. Valentina Rodríguez Díaz. Laura Rodríguez López. Valentina Rodríguez Restrepo. Andrés Felipe Romero Perilla. Mike Alejandro Rueda Rojas. José Ignacio Rueda Sánchez. Anderson Ruge Arango. Nicolás Arturo Sánchez Celi. Juan Pablo Sánchez Salcedo. Paula Andrea Sandoval Orjuela. Daniel Esteban Serrato Pachón. Eira Sharin Manuela Sierra Murcia. Juan Fernando Silva Gómez. Brandon Andrés Suárez Bolaños. Ligia Tapiero Asensio. Angie Tatiana Torres Alarcón. Pilar Valentina Torres Quique. Andrés David Torres Rivera. María Fernanda Torres Rosero. María Camila Tobar Gaitán. Yuli Daniela Triana Reta Vizca. Gabriela Ulloa Castellanos. Paula Isabela Unibio Alarcón. C.
Sebastián Vargas Álvarez. Nicolás Andrés Vargas Rosso. Paula Andrea Vargas Varela. Juan Sebastián Velázquez Ramos. Iván Ferney Villalobos León. Daniela Villamil Villamil. Juliana Paola Vietz Candamil. Michael Steven Zapata Reyes. Periodismo. Nafiester Adarraga Garrón. Claudia Jimena Cortés Bocigas. Silvana Gómez Correa. Alicia Muñoz Borges. Dara Valentina Pulido Reyes. Juan Carlos Rojas Rojas. Evelyn Juliet Salazar Flores. Gina Vanessa Zárate Rondón. Especialización en Comunicación Digital. Iván Mauricio Alvarado Rodríguez. Alice Victoria Ardila Guzmán. Caterine Zuleima Camelo Gómez. Natalia Cárdenas Cárdenas. Luisa Fernanda Cardona Cifuentes. Carolina Corredor Olaya. Lorena Cruz Molina. Óscar Danilo Flores Chocontá. Carlos Julio Hernández. Marisol Jiménez Peña. Juan Camilo Montoya Peña. Ana María Mozos Campos.
Brenda Gisette Pachón Cortés. Andrés Mauricio Quintero Restrepo. María Fernanda Rengifo Bejarano. Laura Viviana Salguero Navarro. Vanessa Carolina Sánchez Perdomo. Camila Andrea Sáenz Saldaña. Andrés Felipe Sierra Rojas. Luisa Fernanda Vargas Rosada. Pablo Ignacio Vázquez Mejía. Especialización en comunicación y narrativas digitales. Gina Alejandra Amado Peña. Especialización en contratación estatal y negocios jurídicos de la administración. Marta Patricia Amaya Vargas. John Jairo Barberi Forero. Diana Marcela Barbosa Hernández. Paula Vanessa Beltrán Rojas. Héctor Alfonso Bonilla Quiroga. Luis Alejandro Carrillo Pardo. Valery Daniela Celis Ávila. Luisa Fernanda Cortés Pérez. Jairo Ernesto Cuellar Jiménez. Zuli Karina Delgado López. Jackson Flechas Mendibelso. Karen Lorena Gómez Santa María. Angélica María González Salazar. Freddy Alonso Guerrero Claro. Fabio Alexander Inestrosa Melo. Julián Alexis Mateus Garzón. Víctor Daniel Murillo Narváez. Angie Tatiana Ñustes Yaima. Jorge Alexander Orjuela Vargas. Juan Esteban Osorio González. Tatiana Carolina Rodríguez Jiménez.
Ana María Rodríguez Ruiz. Nidia Esperanza Zamacá Contreras. Sandra Milady Sánchez Rodríguez. Aliet Constanza Sánchez Suárez. Gloria Cristina Suárez Díaz. Oscar William Balbuena Vega. Mayra Alejandra Valenzuela Gómez. Santiago Vargas Correa. William Jesús Barón Bermúdez. Diana Karime Vélez González. Ángela Jimena Mesa Morales. Especialización en gestión educativa. Viviana del Carmen Enríquez López. Angélica María Páez Rojas. Especialización en gerencia de mercadeo. Carlos Alberto Acevedo Brán. Camilo Andrés Díaz Infante. Gloria Esperanza Figueredo Caicedo. Ginette Vanessa Garay Barrera. Henry Alexander García León. Natalia Carolina Garzón Barreto. Daniela Giraldo Ibáñez. Franci Elizabeth Incapié Ramírez. Juan Sebastián Mena Coral. Daniel Mauricio Navarrete Useche. Paola María Navarro Salas. Julián Camilo Parra Espinosa. Luis Alberto Parra Ramírez. Astrid Paola Pineda Muñoz. Jason Steven Ramírez Gamboa.
Juliet Marcela Reyes Rey. Julie Pamela Rico. Karen Joana Romero López. Jenny Caterine Romero Urrego. Jamie Alejandra Romero Villanueva. Juana Alejandra Zamora Rojas. Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo. Irislet Carolina Arévalo Espejo. Luis Felipe Balcázar Ramírez. Laura Rocío Barrera Vargas. Hugo Rodrigo Gamba Morales. Andrea Carolina Huérfano Daza. Paola Andrea Sánchez Hernández. Juan Sebastián Trompa Lozada. Del programa de comunicación social, periodismo, Juan Felipe Hernández Cala. Felicitaciones a todos nuestros graduados. Continuamos con el orden del día. Sexto, toma de juramento por parte del secretario general de la institución, doctor Jaime Alberto Sarmiento Martínez. Buenas tardes, queridos graduandos. Queremos desearles nuestras más sinceras felicitaciones y sentimiento de orgullo hacia ustedes por haber terminado plena y satisfactoriamente esta etapa de sus vidas. Como lo dijo el señor rector, tenemos que transformar la vida a través de la ética. Por eso, junto con la entrega de sus diplomas de grado, adquieren hoy el enorme compromiso y responsabilidad de llevar con honor y dignidad, en el marco de su ejercicio profesional, el nombre y los valores del Politécnico Gran Colombiano, para aportar a crear una mejor versión de la sociedad. Por favor, pónganse de pie los graduandos. Y todos junto conmigo vamos a levantar nuestra mano derecha. Vamos a hacer el juramento. Juran ante sus familias, ante sus compañeros, frente al Politécnico Gran Colombiano, llevar con dignidad, con humanidad, con ética y calidad su profesión, ¿lo juran? Si así es, que su conciencia, la sociedad y sus vidas los premien, o de lo contrario, que ellos mismos se los demanden. ¡Felicitaciones!
Séptimo, lectura del acta de grado. Acta de grado número 520. En la ciudad de Bogotá, a los 4 días del mes de abril del año 2022, siendo las 12 del día, se celebró en el Gran Salón del Cubo de Colsubsidio la ceremonia de graduación presidida por el rector de la institución, doctor Juan Fernando Montañez Marciales. En representación de la administración, asistieron los siguientes directivos: Jaime Alberto Sarmiento Martínez, secretario general; Wilson Manuel Mantilla Velasco, vicerrector de estudiantes; Nayibe Paola Jiménez, directora de la Escuela de Derecho; y Jaime Alberto Sarmiento, secretario general. Como es tradicional en todas las graduaciones de la institución, se contó con una grata y numerosa asistencia de padres de familia, acudientes, familiares y amigos de los graduandos. Esta graduación es procedente en razón a que los graduandos cumplieron con todos los requisitos académicos y legales para optar por los respectivos títulos de conformidad con las resoluciones del Consejo de Delegados de la institución y con las correspondientes resoluciones de registro calificado otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional, en virtud de los cuales fueron aprobados los programas académicos que hoy culminan nuestros graduandos. Se dio cumplimiento al siguiente orden del día. Primero, apertura de la sesión. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, palabras a cargo del rector doctor Juan Fernando Montañez Marciales. Cuarto, mención honorífica. Quinto, entrega de diplomas y actas de grado. Sexto, toma de juramento por parte del secretario general doctor Jaime Alberto Sarmiento Martínez. Séptimo, lectura del acta de grado. Octavo, himno del Politécnico Gran Colombiano, institución universitaria. Noveno, cierre de la sesión. En el mensaje de graduación, el señor rector resaltó que la educación es el verdadero camino para hacernos mejores seres humanos y para afrontar con entusiasmo y sin vacilaciones las posibilidades de cambiar nuestra existencia. Invitó a los graduandos a que en todos los espacios de su vida y ante los retos y las dificultades que se puedan presentar, asuman con integridad su rol de agentes de cambio, que no bajen los brazos ante las adversidades y que el esfuerzo y el sentido de las cosas bien hechas los anime a levantarse ante acontecimientos desfavorables. Esa será su impronta, su mejor legado. Expresó su agradecimiento a todas las familias por su confianza en el Politécnico Gran Colombiano, por su dedicación y por el trabajo bien hecho, y por hacer posible que todos los colaboradores de la institución hagan realidad su convicción más profunda, una educación para hacernos mejores personas. A continuación, se procedió con la entrega a los graduandos de los diplomas que acreditan sus títulos de profesionales, especialistas y magíster en el siguiente orden: Artes de la Escena, Ciencia Política, Comunicación Social Periodismo, Derecho, Mercadeo, Periodismo, Especialización en Comunicación Digital, Especialización en Comunicación y Narrativas Digitales, Especialización en Contratación Estatal y Negocios Jurídicos, Especialización en Gestión Educativa, Especialización en Gerencia de Mercadeo y Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo. El secretario general tomó a los graduandos el juramento de graduación. Siendo aproximadamente la 1:40 p.m, se da por terminada la sesión. En fe de lo anterior, se firma esta acta de grado en la ciudad de Bogotá a los 4 días del mes de abril del año 2022. Firman el acta el señor rector de la institución, doctor Juan Fernando Montañez Marciales, y el señor secretario general de la institución, doctor Jaime Alberto Sarmiento Martínez. Octavo, himno del Politécnico Gran Colombiano, institución universitaria. Tiene un alto cargo.
historia que otras naciones hemos de aprender. En donde la unidad en lo diverso a otros pueblos podremos ofrecer. Por Colombia, la patria que nos nombra, orgullo de la empresa y del país. El Politécnico Gran Colombiano tiene un alto camino que seguir. Tiene un alto camino. Tiene un alto camino que seguir. No olviden compartir su celebración, sus fotografías emotivas a través de nuestras redes sociales. Utilicen el numeral Somos Diferentes, Somos Poli y numeral Grados Poli 2022. Antes de retirarnos y leer el siguiente punto, nuestro cierre de sesión, voy a invitar a todos nuestros graduandos a que se giren. Den media vuelta, queridos graduandos. Y ustedes, graduandos, le van a ofrecer un aplauso, una gran ovación a su familia por el apoyo, por el acompañamiento durante este proceso que culmina hoy con su grado. ¡Felicitaciones, familias! Gracias, familia. Este aplauso es el reconocimiento a ese esfuerzo y a ese acompañamiento durante estos años por ustedes haber apoyado a sus familiares y por permitirnos a nosotros como institución hacer parte de este proyecto de vida. Felicitaciones, graduandos. Noveno, cierre de la sesión. Feliz día para todos. Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo. Es un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo. Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir. Y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender. A llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente. Y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande. Aquí forjamos futuro, encendemos esperanzas. Soñando, creando, somos Politécnico Gran Colombiano. Viva el poli, sueñan grande. Poliétnico, polifacético, policultural. Politécnico Gran Colombiano. Aquí tú creces plenamente.